¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Ya estamos nuevamente aquí, arrancando, iniciando semana. Una semana, pues bueno, que es una semana pues muy diferente, muy diferente. Sabes muy bien que hoy arrancamos nuestra semana para la vida cristiana, pues la Semana Santa. Para muchos también la han etiquetado como la Semana Mayor, la semana en la que, pues bueno, pues es para muchos un momento de reflexión, para otros es un momento para descansar, para otros es para, no sé, realizar otras actividades que de repente el propio trabajo, la vida laboral, pues no te permite realizarlos, pues porque estás inmerso en tu trabajo, ¿no? En tu vida profesional, en lo que haces, en todo, ¿no? Realmente tu propia actividad profesional. Y pues bueno, nos enfrascamos, nos metemos tanto en estas actividades, pues bueno, pues son las que generan el ingreso por el cual, pues bueno, estamos aquí presentes, ¿verdad? Es la que el programa, ahora sí que genera todo eso y que hoy en día, pues bueno, al final es parte de, ¿no? Entonces, sí es entendible, hoy en esta semana hay quienes ya iniciaron, ahorita ya están, a lo mejor ya están en algún centro vacacional y no propiamente en un centro vacacional, ¿no? Probablemente estén en casa descansando y, pues, como les digo, haciendo algunas otras actividades que no son propias de tu trabajo. Yo creo que muchos también estamos, pues bueno, a lo mejor ahorita nosotros estamos aquí trabajando todavía. Hay quienes, sí, tienen la oportunidad de estar toda la semana, hay quienes, no, bueno, nos esperamos hasta el jueves, viernes, que son los principales días, ¿no? Jueves y Viernes Santo, que es como que los que más, digamos que los más usados, los que más no, nos proporcionan en las empresas, en las firmas, los que generalmente se prestan para esto, ¿no? Realmente pues, es el jueves en donde, bueno, de acuerdo a las, del, ahora sí que de acuerdo a las Sagradas Escrituras es cuando aprenden a Jesucristo. Viernes Santo, pues es la crucifixión, se viene un sábado de gloria hasta tener el domingo de resurrección, o también conocido como el domingo de Pascua, y después ahí inicia otra semana para, o por lo menos para los vacacionistas, como para los que tenemos hijos, los que tienen oportunidad todavía de vacacionar una semana más, pues bueno, pues tienen 2 semanas, ¿no? Inicia hoy. Y pues bueno, estaremos regresando ya a clases o, bueno, por lo menos a nivel oficial, regresan clases hasta el 25, que es propiamente cuando se regresa a clases, después de estas 2 semanas, que es la Semana Mayor, la Semana de Pascua, y que, bueno, seamos realistas. Este año, pues sí es un año. Pues sí, diferente, como lo mencionaba yo en un principio, diferente. ¿Por qué razón? Pues porque estamos en un semáforo verde, las condiciones sanitarias pues está permitiendo que haya mayor actividad, está permitiendo que podamos salir, sí, a lo mejor digamos, con algunas precauciones, pero ya estamos como más libres, ya estamos más tranquilos, más relajados. Yo por lo menos ya los fines de semana, que bueno, entre semana sí, ya pues mi perspectiva profesional, pues tengo que estar visitando a los clientes, la oficina, pues bueno, ya me hace pues estar moviéndonos para diferentes lugares, diferentes zonas de la Ciudad de México, en algún momento en la zona conurbada. Y que pues ves el tráfico, ves los movimientos, ves todo lo que conlleva, todo lo que te está moviendo. Entonces, eso nos está generando ya pues una mayor situación en la que pues hay actividad económica, se está gastando propiamente. Los negocios, los restaurantes, los negocios del espectáculo, conciertos, teatros, o sea, todo, ¿no? Yo creo que hoy ya todas las actividades que conocíamos y que,
probablemente a las que empezamos a conocer gracias a la pandemia. Y bueno, algunos seguirán, otros están más o menos. Yo creo que hoy en día sí, yo veía ahí el fin de semana por curiosidad, vimos precios de las pruebas y empiezan a bajar, ya no son tan caras, ya empiezan a tener una mayor accesibilidad en cuanto a precios, me refiero, ¿no? Digo, yo sé que todavía afortunadamente hay, y para quienes sí todavía se hacen algunas pruebas, pues bueno, ya la situación en los hospitales, en las clínicas del Seguro Social, el ISSSTE, lo que me refiero a la parte de seguridad social, ya sea por parte del INSS o del ISSSTE, ya no están las filas eternas. Sí, los contagios han bajado. De repente ahí tuvimos en la semana algunos aumentos con los contagios. Sí, con los contagios tuvimos ahí algunos aumentos. La parte de la mortandad, afortunadamente, digo, desafortunadamente, sigue habiendo. Eso es algo que ya no deberíamos de tener. Es lo que deberíamos de preocuparnos más. Sin embargo, pues bueno, todavía tenemos. Ahora, sí, afortunadamente no es un número importante. No estamos hablando de una condición como las que teníamos hace un año. Y bueno, ya ustedes sa se saben la historia terrorífica que vivimos con esta pandemia en la que pues bueno, el número de contagios se elevaba, cada vez era mayor, y también pues el tema con la mortandad pues era algo terrible. Hoy estamos en una situación, yo creo más tranquila, estamos ya más relajados, la gente está afuera, la gente está consumiendo, la gente está saliendo. Ya veremos los números, ya veremos los números de la siguiente semana, qué número nos dan, ya, o en el inter de la semana ya veremos los números de, pues sí, del porcentaje de captación de los centros vacacionales, hasta qué grado se encuentran. Yo creo que tendremos un lleno total en los diferentes lugares, sobre todo sobre todo en las playas, que son los lugares con mayor frecuencia o los más recurrentes, los que visitamos nosotros. Digo, el servidor no está en una playa, pero bueno, aprovecharemos también para salir ahí unos días. Ahí les digo yo, a partir del jueves, pues sí, me desconecto, me voy a, sí, a descansar, ¿no? A descansar. Yo sé que, digo, ya cada quien hará y tomará la Semana Santa de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a sus gustos, y cada quien, ¿no? No, aquí no entramos en este tema de religioso, simplemente lo tomamos porque es unas 2 semanas, sí, hay que ser claros, 2 semanas en las que habrá movimiento, el tema turístico empieza a tener una reactivación cada vez mayor, los lugares cada vez empiezan a llenar, y ya no es tan fácil encontrar un lugar, ya tienes que hacerlo con cierta distancia en tiempo. Yo creo que ahorita encontrar un lugar, no sé, digo, nosotros que somos de la Ciudad de México y que nuestra playa preferencial es Acapulco, bueno, pues puede que ya esté un lleno total, ahorita ya haya difícil encontrar alguna reservación. No se diga el estado de Morelos, que también es una zona que a nosotros los chilangos nos queda muy cerca y que son los lugares que más se frecuentan. Yo estaré también en algún municipio propiamente del estado de Morelos, los cuales ya encuentras movimiento, ya es difícil encontrar un lugar. Afortunadamente, bueno, nosotros nos anticipamos con una buena distancia en tiempo y no tenemos ese problema, ya todo está reservado, pagado y demás, pero yo creo que ya estamos llegando a esa, qué bueno, y qué bueno, me da gusto que lleguemos a esa época en donde, pues sí, tenías que anticiparte con varios meses previos a tu fecha de festejo, previos a la Semana Santa, en la que tenías que buscar dónde ibas a pasar ese descanso, dónde ibas a ir a reflexionar, qué lugar es lo que te gusta. Les digo, yo creo que prefiero. Y ahí vamos, ya, les digo, yo creo que ahorita está lleno en todos lados, ya veremos, les digo, ya veremos los números, los indicadores que nos marcan, y que realmente a mí eso sí. O sea, nosotros aquí en el programa saben muy bien que pues, no, lo, nuestro objetivo es hablar de negocios. Y qué bueno que hoy tengamos eso, que hoy tengamos ya una actividad
ahora sí que valga la redundancia, una actividad muy activa, perdón, y digo que lo digo, o sea, lo quiero remarcar porque qué bueno es encontrar que ya por todos lados hay venta, venta, hay negocios, ya hay trabajo, ya veo el número el número de trabajadores inscritos en el Seguro Social lo marca, está creciendo. Claro, hay que recordar que tuvimos una baja en el en la baja en los derechohabientes, en los trabajadores, me refiero en la parte del Seguro Social. Tuvimos una baja muy importante en el tema de la pandemia, que hoy en día cada vez se empieza a tener un mayor crecimiento, se regresa propiamente a esa actividad. Qué bueno, da gusto escuchar. Esperemos que se recupere el número perdido de desempleo, que se recupere en trabajo. Esperemos que pronto tengamos esos números ya a la par a como se tenía antes de pandemia. Eso se desea, pero más allá, deseamos y creo que es importante que se empiece a generar más empleo para todos aquellos pues bueno, que lo perdieron, recuperen, pero que estos mismos generen, porque platicábamos en el programa anterior. Yo tuve oportunidad también por ahí de platicar de este tema en Buena Nota Radio, en mi programa de los miércoles, en el que mencionaba que el tema de los freelance hoy ha crecido. Sabemos muy bien por qué, y era hasta como obvio, digamos. Digo, yo sé que suena un comentario así como obvio, probablemente no lo teníamos en el radar, pero suena obvio. Hoy que escuchamos los números, hoy que escuchamos todos estos cambios, sí, sí nos suena obvio, ¿no? De que después de que a varios, pues bueno, por situaciones adversas, por estrategias de empresas, seamos realistas, o hubo quienes, pues bueno, tuvieron que cerrar la cortina y no pudieron continuar. Y probablemente hoy están reactivándose a lo mejor en otra actividad, en algún otro negocio, pero hay quienes igual y pues bueno, cerraron la cortina y hoy tienen la oportunidad de volverla a abrir y tener nuevamente esa activación. Sabemos muy bien que, o hay quienes, sí, desafortunadamente aprovecharon, sí, aprovecharon para, sí, para a lo mejor para hacer recorte del personal. A lo mejor esa es una estrategia que nunca estuvimos muy de acuerdo, pero la hicieron, así es, seamos realistas, sí lo vivimos, varios, yo por lo menos aquí sí vimos empresas que decían, que escuchamos decir que, no, pues mira, pero vamos a aprovechar ahorita la pandemia, vamos a un recorte y vamos a darle a muchos, y tristemente escuchábamos que a veces sí, despedían a varias personas, que sobre todo los que tienen ya una antigüedad muy, muy importante y que lo hacen por estrategia. Qué triste, sí, no debería haber sido. Y pues obvio, esto provocó pues una oleada de demandas en conciliación de arbitraje de la Secretaría del Trabajo, pues porque pues por toda esta situación, claro está, era de esperarse que esta oleada de demandas se diera, pues porque pues, se dieran algunos despidos injustificados, los cuales provocaban, pues, sí, claro, la incomodidad y, pues bueno, la injusticia para muchos trabajadores que decían, no, yo sí voy a demandar porque esto no se vale, ¿no? Una cosa es que estemos en pandemia y otra cosa es que ocupes o que te aproveches de la situación para hacer algunas estrategias que sabemos muy bien que son a nivel sí, fue ley federal del trabajo, a nivel ese también, ¿por qué no? Leyes, algunas disposiciones fiscales, pues realmente lo que hacen es, pues sí, buscan evadir responsabilidades, los cuales, pues no, creo que no es lo más adecuado. Entonces, como les decía, la propia pandemia, pues ha generado que este número de freelance o de trabajadores independientes, o sea, que no tienen una, digamos, una rutina laboral, o sea, me debo un horario en el que, pues bueno, pues ellos pueden trabajar en la mañana, en la tarde, a la hora que ellos quieran, sin tener una disposición, digamos, como un reglamento laboral en el que tengan que cumplir. Realmente no lo hay para este tipo de trabajadores que ha crecido, como bien les comentaba, ha crecido este número. Están preocupados algunos porque, pues bueno, al salirse de esta, digamos, de esta modalidad,
de asalariado, de trabajador y pasarte a una etapa, a un momento en la que vas a ser independiente, pues bueno, pues se nos han acercado a preguntarnos, oye, ¿cómo le puedo hacer? ¿Cuál sería el formato para poder cumplir con mis obligaciones fiscales? Y sobre todo hoy que tenemos un nuevo régimen, que es el famoso RESICO, y que pues ha generado, sí, ha generado muchas dudas, ha generado, pues sí, también, ¿por qué no? Algunos con un poco de desconfianza. Bueno, al final lo que nosotros les hemos asesorado, los hemos recomendado, sí, es que sí, yo sé que estos regímenes a veces pues no son los más, los que nos gustaría, claro, no, nunca vamos a tener el ideal, ¿sí? Yo siempre le he dicho, y en algún momento, y se lo platicaba a Daniel, que digo, hoy no puedo estar por algunas situaciones laborales, la cual, pues bueno, le mando un gran saludo y un gran abrazo. Yo le platicaba que pareciera yo como el detractor del RESICO, pero no es que sea un detractor, simplemente estoy poniendo las situaciones en las cuales a muchos no les conviene estar en el RESICO, a muchos no les convino que los metieran al RESICO. Yo por él lo di, ¿por qué no? Simplemente porque lo único que están provocando, o sea, para unos, y se los voy a decir claramente, para unos, a unos les provocó, a los que no les convino. ¿Por qué? Porque la parte de las deducciones o los gastos que propiamente son, ahora sí que, indispensables en su actividad, no se lo están permitiendo hacer. Hay un acotamiento en la parte de los gastos o en la parte de las deducciones. Para esas personas, claro que no le está conviniendo. Y uno podrá decir, oye, ¿es injusto? Mira, o sea, no entremos en un terreno jurídico, pero sí, probablemente sería injusto, porque si anteriormente tú te permitían hacerlo y hoy entras a, hoy te meten a un régimen solo porque no cumples el requisito de los 35 millones, me estoy refiriendo a las personas morales, pues claro, eso está provocando que muchas empresas hoy en día, ¿sí? Y estoy hablando de pequeñas empresas, claro, al momento de hablar de una cantidad de 35 millones, de menores de 35 millones, estamos hablando de pequeñas empresas, ya ni de medianas. Estamos hablando de micros y pequeñas empresas. ¿Que les está causando un problema el día de hoy? Sí, claro que les está causando un problema en estos momentos. ¿Por qué? Porque no se les está permitiendo hacer esa deducción. Sí tienes una facilidad en el pago de los impuestos, pero ¿eso qué? Eso realmente no te ayuda en nada. Aquí lo que realmente se necesita y realmente es algo que hemos pedido y que se apoye propiamente a la pyme es dándole herramientas para poder continuar, para poder sobrevivir. Pero vienes y le pones un régimen en el que le restringen los gastos, no tiene caso. O sea, realmente no tiene caso. Entonces, ¿para qué generas una nueva modalidad? O sea, si sí permites que entren otras actividades dentro de este régimen, pero si los vas a restringir, no es una ayuda. Realmente, y lo que hoy pedimos y lo que hemos estado pidiendo desde hace ya meses es apoyar propiamente a las pymes, pero apoyarlas como debe de ser, con un programa, con estrategias, con disposiciones, ¿sí? Que realmente la ayuden a progresar, no que realmente le estés poniendo el pie, porque este tema es ponerle el pie. Porque ahora, muchos dirán, oye, pero a ver, estás hablando de que le está. Sí, yo sé que hoy en día habrá quienes también a los nuevos negocios, y yo en su momento lo he dicho, perdón, lo dije, perdón. En su momento lo dije, o lo he dicho, que el RESICO para los nuevos empresarios, para los nuevos emprendedores que hoy en día, hoy 2022, están a generar un proyecto, sí, a ellos sí les ayuda. Yo a los freelance nuevos les he dicho, sí, a ti sí te conviene ahorita entrar en este nuevo régimen, pero los que veníamos con otras disposiciones, con otra modalidad de pagar los impuestos, y que era una forma justa y correcta, vienes y lo metes a un régimen al que no tenían ganas de hacerlo. Por lo menos les hubieses dado la oportunidad. Les diste la oportunidad a las personas físicas, sí, pero vuelvo a repetir, ¿dónde quedan todas aquellas personas morales pequeñas y micros y pequeñas negocios? Realmente ahora sí que los estamos empezando a ponerle
obstáculo tras obstáculo, piedra tras piedra, para no poder continuar. Eso es algo que no, realmente no sabemos por qué. Desde que inició la pandemia no se ha hecho un apoyo. La propia pyme ha podido sobresalir sin necesidad de ningún apoyo. Hoy las vemos viviendo, sobreviviendo. Y sí, yo sé que como en todo tipo de crisis hay muertos y heridos. Yo sé que hay muchas empresas que se quedaron, cerraron y se quedaron ahí, pues, perdón, en el limbo. Ya no pudieron salir, ya no pudieron salir a tomar aire. Simplemente se los llevó a la corriente y adiós. Pero hay quienes están sobreviviendo y no es gracias al gobierno. Eso sí, me queda clarísimo. A ellos no hay que agradecerles nada. Al contrario, cada vez hay más y más trabas y más trabas, en donde sabemos muy bien que las pymes hoy están generando trabajos, están generando economía, están generando derrama en cuanto a la parte monetaria. Y los freelance, ¿cuántos hoy están trabajando en forma independiente y están generando un flujo? ¿Por qué? Pues porque obtienen ingresos, tienen gastos y esto se empieza a mover. ¿Y por qué no? A quienes he visto que uno o dos empleos están generando, dices, oye, bueno, pues un final nada más tiene una persona que le ayude, nada más está generando, sí, pero imagínate si hoy estamos hablando que el crecimiento en este tipo de modalidades de trabajo, que es el trabajador independiente o el freelance, está creciendo gracias a la pandemia en más de un 50%, entonces imagínate si cada uno de ellos te genera un empleo. ¿Y en qué forma los ayudamos? ¿En qué forma? Sí, por eso le digo, yo sé que hay cuando se lanzan nuevas disposiciones o cuando se emiten nuevas disposiciones, yo sé muy bien que no puedes darle oportunidad a todos, no les puedes dar beneficios, eso hay que ser realistas, nos queda claro que no puedes abarcar a todos, no, no se puede, sabemos muy bien y por eso les digo, hay que tomar las cosas con toda la frialdad y con toda la mesura necesaria. Sí, no puedes generar, por eso les dije, hoy, uno, el régimen simplificado de confianza que hoy se generó en este actual gobierno para este 2022, para los nuevos empresarios, para los nuevos freelance, para los nuevos proyectos, sí les está funcionando y les va a funcionar. Pero aquellos que veníamos en otras, con otras disposiciones legales, no nos sirve, no nos funciona, no queremos estar ahí. Es en donde yo aquí digo, entonces, gobierno, ¿cómo nos vas a apoyar? Yo sé y sabemos muy bien, y todos mis amigos, colegas sabrán muy bien que cuando hay una ley o cuando hay reformas que no están siendo las más adecuadas o las que no se han podido, las que traen todavía algunas cosas que no son muy claras. Sí, la autoridad utiliza las reglas misceláneas para legislar y para poder corregir todo lo que no hizo en su momento. Cuando se hacen este tipo de cambios, o sea, la parte legislativa no contemplan todos los puntos. Y de cierta forma, vamos a darle el beneficio de la duda. No es posible poder abarcar a todos, por eso les digo, no es posible, eso me queda claro, no es tan fácil, ¿sí? No es tan fácil como nosotros lo mencionamos, yo sé que no. Sin embargo, creo que pudiste haber hecho algún análisis, pudiste haber acercado a ciertas instituciones, el propio colegio, el propio Instituto Mexicano de Contadores Públicos, la propia Asociación de Contadores Públicos, o sea, no me refiero a la que yo pertenezco, hay un grupo que encabezan, me refiero, sí, hay grupos, sí, que encabezan el gremio, por eso estoy diciendo las dos, a lo mejor las dos principales, y ahí se emanan otro tipo de colegios, otro tipo de instituciones que están estudiando todo este tipo de cosas. Yo sé que hay mucho, un grupo de especialistas en fiscal, en auditoría, en contaduría, o sea, realmente pudiste haber acercado a ellos. ¿Cuántas veces se ha pedido hacer una reforma integral? Se ha tenido en sexenios anteriores. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no acercarte a las personas que saben? ¿Por qué no? Yo sé, eres un legislador. Perfecto. Acérquense a las personas que saben.
No, no venimos, al contrario, yo sé que todo este tipo de instituciones, y digo, me refiero al propio instituto, la propia asociación, y a infinidad, digo, no quiero dejar de nombrar o nada más digo, estoy hablando como que las dos principales que encabezan, digamos, el gremio contable, en las que hay especialistas muy importantes, hay personas que han estudiado todo esto. Y que podríamos generar unos cambios fiscales importantes en las que sí se pueda abarcar. Y yo y les puedo decir, aún y acercándose con especialistas en la materia, no podremos, no se le podría dar gusto al 100% de los que estamos obligados, a los contribuyentes o los que estamos obligados a pagar impuestos. Yo sé que no podría, pero sí podríamos abarcar se podría abarcar un porcentaje muy importante. Y como les digo, sobre todo a la PYME. Esa es la parte en donde yo siempre lo seguiré y lo seguiré remarcando. Apoyemos a las PYMES. Saben muy bien que este programa es para eso, para apoyar a las PYMES, para darle las herramientas, para mencionarles. Hoy, digo, ya se nos pasó el mes de marzo, que fue en donde todas las empresas y todas las personas morales tuvieron que cumplir con su obligación de presentar su declaración anual. Hoy estamos en abril, hoy 11 de abril, en el que hoy estamos ya a 20 días de que tienes la oportunidad de cumplir con tus obligaciones, tu servidor, el profe, y pues bueno, todos los que nos están escuchando, y pues aprovecho para saludar a mi gran amigo, Víctor, saludos, mi estimado, y por ahí a Tania también, un gran saludo, un fuerte abrazo a todos aquellos, a todos mis amigos, y sobre todo a ellos que están ahorita aquí viéndonos en el programa, les mando un fuerte abrazo y un saludo caluroso. Entonces, aquí estamos para y entonces estamos en esa época. Disculpen, perdón, es que aquí hubo una situación. Bueno, entonces regresando aquí a la a, al programa. Entonces, como les decía, pues sí, esto lo que se pide, realmente lo que estamos generando es eso, que se haga ese cambio. Que tanto estamos pidiendo, que tanto estamos pidiendo, por esa razón yo quisiera y solicitamos desde aquí, pues sí, ese cambio que se le pide para poder apoyar a las pymes, que realmente hoy en día están sobreviviendo o están buscando formas de sobrevivir, ¿ok? Y bueno, como les decía, estamos pidiendo esos cambios, ojalá se hagan. Y que, pues bueno, al final así está. Ahora, les decía, estamos entrando en este mes, en el mes de abril en el que es el pago o es la presentación, ¿sí? Y en algunos momentos es el pago propiamente de la declaración anual, ¿sí? El pago de los impuestos, si es que llegaras a tener. ¿Y por qué no? Habrá quienes les pueda generar un saldo a favor del impuesto sobre la renta, ¿sí? Entonces, por esa razón, hoy en día sí solicitamos que vayan revisando esta situación en la que se encuentran. Ahora, hay que cuidar mucho, y digo, yo sé que probablemente ya puede ser un poco tarde, pero bueno, sí también estamos todavía a tiempo digamos que estamos a tiempo de arreglarlo si fuera necesario. Hoy en día ya todo está precargado. Si todos tus recibos de salarios que se te entregaron, se te entregaron, ya están precargados, ya los tienes propiamente en tu declaración anual, ¿sí? Ya están precargados. Ahora, todas tus deducciones también, ¿sí? Esa es una gran ventaja. Porque anteriormente, ¿qué sucedía? Tú hacías erogaciones, gastos propiamente en la vía personal, sí, tenías muchos gastos en la vía personal, los cuales, pues bueno, los agregabas a tu declaración. En algunos casos, o nos encontramos también algunos casos de personas que a lo mejor no sabían que podían agregarlos, ¿sí? Entonces,
no los metían, no los agregaban a su declaración anual, sabiendo que eso les podía generar, ¿sí?, una reducción en la base, y eso, pues, en algunos casos podía generarles un saldo a favor en el impuesto sobre la renta. Y ¿sí?, solicitarlo, que te lo regrese la autoridad, y que hoy en día, pues bueno, sé que en algunos de los casos, y sobre todo cuando lo haces a tiempo, digo, y les puedo comentar que ya tengo información de que ya hay varios contribuyentes que ya presentaron su declaración anual en los primeros días de abril. Estamos hablando en el 1, el 2, propiamente en los primeros días de abril, y hoy, 10 días después, ya les entregaron, ya están entregando, ya hay algunas personas que ya están muy contentas porque ya les cayó ese saldo a favor, ¿sí?, del impuesto sobre la renta, que ya les cayó en su cuenta bancaria. Entonces, sí, son los beneficios de hacerlo a tiempo, claro. Entonces, bueno, pues por un lado, pues ahora sí que apúrense. Y si eres freelance, si eres un, digamos, un empresario que, pues, que no se ha asociado en ningún lado, y que, pues, trabaja de forma independiente y que tiene su propio proyecto y que va a presentar su declaración y que le va a poder generar un saldo a favor, pues hágalo, hágalo de una vez, están a tiempo, hay muy buen tiempo. Y sí, revisen muy bien la parte de las deducciones personales que les puede ayudar a poder, a lo mejor, generar este saldo a favor, que son, pues, los gastos hospitalarios, los gastos médicos. Yo sé que hubo quienes desafortunadamente tuvieron este trago amargo de sufrir una pérdida humana dentro de su núcleo familiar. También pueden deducir los gastos funerarios, el transporte, y bueno, varios. Ahí hay un listado que pueden, después, nada más que recuerden muy bien que hay un tope. Yo sé que también es algo que tanto hemos comentado, pero bueno, vamos a poner las dos caras de la moneda. ¿A qué me refiero? Por un lado, sí, cuando nos dieron, ahora sí que, manga ancha para poder deducir estos gastos que les estoy comentando, pues hubo quienes abusamos o abusaron de, ¿sí? Y metían más del, o metían gastos que, según, eran personales, pero que nunca se realizaron. ¿Sí? ¿Y a qué me refiero? Los famosos gastos médicos. ¿Por qué razón? Ahí les va. Pues había médicos, pues, que no entregaban un recibo porque no se los pedían. ¿Sí? Yo, a lo mejor, como, pues, sabía que podía meterlos en mi declaración anual, pues a lo mejor sí iba a la consulta. Probablemente haya ido yo al año unas 3 veces con el médico. Pues me va a dar mis recibos de esas 3 ocasiones. Pero yo necesito, pues, un pequeño gasto para poderlo meter en mis deducciones. Entonces me volteaba loco y le digo: oye, doctor, yo sé que fui 3 veces, ¿no me puedes extender un par más, por ejemplo? Sí, exacto. Entonces, pues, y como al médico, como había muchos ingresos que obtenía, que no entregaba ¿cómo se llama? Un recibo, no le causaba el mayor problema. Y sí, eso fue lo que ocasionó que hoy en día la autoridad tuvo que toparte. O sea, no te puedo permitir hasta ciertas cantidades. Eso es lo malo. Por eso les digo, pagamos justos por pecadores, porque uno puede decir: sí, claro, es injusto que nos topen. Sí, yo lo sé, porque ha habido en algunos años, y yo sé que ahorita en estos 2 últimos años, o sea, me refiero 20 y el 21, pues ha sido de: si tuviste alguna enfermedad, y sobre todo en estos temas de COVID, estuviste visitando al doctor recurrentemente. Por eso les decía, si anteriormente ibas, no sé, en un promedio de 2 ocasiones al año al doctor, pues ahorita con este tema de pandemia, posiblemente tuvieses que ir el doble o el triple, ¿no? O sea, en lugar de 2, hasta 6, 7 veces. Y puede ser que no solo tú, sino, pues bueno, digamos, si estás casado, si tu cónyuge, tus hijos, tus papás, digamos, porque todavía puedes permitir ascendente o descendente en este caso, ¿no? Tus propios padres, que pueden haber, dices: no, no soy casado, pero bueno, vivo con mis papás, y que yo, pues, les apoyé para el pago de sus, de los gastos, de los, digo, de los, sí, de los gastos médicos.
Bueno, eso pues tú lo puedes meter en tus deducciones y pues puede ayudarte mucho. Entonces, eso realmente en algunos casos sí es real, pero te topan porque hemos abusado de... Esa es la situación. Por eso muchos dicen, oye, pero ¿qué no es posible? Es que es injusto que la autoridad nos ponga estos topes. Sí, yo sé que es injusto, pero también veamos el por qué se generó esta desconfianza. O por qué la autoridad tuvo que realizar este tipo de reglas o de medidas, ¿sí? Que son drásticas, pero que al final provocaban, pues, sí, pues, porque nosotros abusamos de tal situación. Entonces, esa es por la cual pues, es el que hoy en día no podamos deducir ciertos gastos. Hay que hacerlo, independientemente de eso, hay que hacerlo. Y si eres un trabajador que no rebasa, digamos, los 400 mil pesos al año y no estés obligado a presentar tu propia declaración, hazlo. Y si tienes gastos, sobre todo si tienes algunos gastos que puedas deducir, hazlo, mételos. Digo, a lo mejor gastaste más de lo que te está dando la oportunidad la autoridad. Pero sí es importante, es un derecho que tenemos. Así como es nuestra obligación presentar nuestra declaración en tiempo y en forma, pagar los impuestos que tengas que hacer. Se te retuvo el impuesto sobre la renta, se te retuvo el ISR, ¿sí? En el momento en que te extendían tu recibo semana a semana o quincena a quincena, así como has cumplido con este derecho, a lo mejor. Pues un poquito más obligatorio porque te lo retienen, no tiene otra opción, digo, más allá de que eso, digo, nos duele, pero al final dices, bueno, está bien, estoy pagando impuestos. Así como tienes esa obligación y estás cumpliendo con esa obligación del pago de tus impuestos o de la retención de este impuesto, así tienes ese derecho de poder meter esos gastos en tu declaración anual. Estás en todo tu derecho. Y si eso te genera un saldo a favor, bueno, pues ahí está. Tienes el derecho de solicitar esa devolución y que la propia autoridad te regrese la cantidad que se haya generado. Por eso les digo, y hoy en día las declaraciones de personas físicas ya están precargadas. En muchos de los casos sí. Sí es importante, y vuelvo a aclarar, y volvemos a aclarar, sí es importante que te acerques con alguien, con un contador o, sí, con un contador propiamente. Yo sé que es muy fácil ya presentar tu declaración anual, yo lo sé, y digo, porque también por eso les digo, hoy en día todas las acciones que está tomando la autoridad, no crean que es por gusto. Yo sé que habrá cosas que sí lo hace digamos, por molestar, yo lo sé, sí, hay ciertas situaciones, pero hay muchas de las cuales actúa por lo que ha sucedido, por lo que le ha pasado. Ahora, les decía, estamos en este momento de presentar nuestra declaración y pedir nuestro saldo a favor. ¿Ok? Bueno, por eso les digo, y ya está todo, está precargado, ya está todo. Bueno, hubo situaciones en las que, sí, me acuerdo muy bien cuando nació todo esto del CFDI y se empezó a timbrar las nóminas, estamos hablando de hace 3 años, más o menos, digo, pero me equivoque, me esté fallando un poco la memoria en cuanto a eso, pero no tiene, me refiero, no sé, 4 años, más o menos. Bueno, resulta que con todo este, digamos, con este, digamos, con esta nueva disposición en la que pues, muchos nos costó trabajo adentrarnos con la elaboración, el timbrado de los recibos de nómina, pues se generó muchos problemas. ¿Y a qué me refiero? Que había timbres que no propiamente eran tuyos. Hubo varios, y sí me recuerdo que se acercaron a nosotros a decirnos y a quejarse que cómo podían arreglarlo, porque hubo personas que dicen, mira, yo generalmente, así, así, literal, ¿eh? Yo generalmente recibía cierta cantidad, dice, ya más o menos sabía, y más o menos dice, pues, no soy contador, pero más o menos de acuerdo a mis ingresos. Me pueden ahí apoyar el control de la empresa, me decía, pues mira, de acuerdo a tus ingresos, vas a terminar con una, entonces, y tus gastos, pues más o menos vas a recibir, y si cada año me metían los mismos gastos, o sea, era una rutina ya muy, 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 ya muy fijada, ¿no? Entonces, él recibía cierta cantidad, ya sabía que unos pesos más, pues cada año, bueno, dependían de muchos factores, y eso es correcto, ¿no?
Y de repente, ¡pum! Dice, veo, me entro a mi base de datos, entro a mi declaración, y resulta que ahora en lugar de saldo for, tengo un saldo por pagar. Oye, pero ya revisaste bien qué está sucediendo, qué es lo que está, qué crees que esté provocando estos ingresos. Me dijo, pues, bueno, ya dice, ya revísalo bien. Ya, entonces nos dimos a la tarea de revisar y resulta que sí, anteriormente él recibía 100 pesos, y a lo mejor por los ajustes que podía llegar, pues a lo mejor el último año terminó con 110, pero más bien, digo, estoy ejemplificando. Dice, y de repente ahora traía 150 o 200. Sí, en algunos casos aumentó un 50 y a veces hasta el 100%. Entonces, obvio, pues eso les generaba un impuesto a pagar. Pero ¿saben qué estaba sucediendo? Había estrategias, sí, por parte de otras empresas o personas morales, para efectos de bajar la base, pues empezaron a meter timbres. A diestra y siniestra, por todos lados. Entonces hubo muchos, muchos trabajadores que terminaron con ingresos que no eran reales. Claro, esto se podía aclarar sin mayor problema, pero de cierta forma, de entrada ya les generaba esa preocupación, de entrada. ¿Por qué? Porque decían, oye, pues no tengo para pagar. O sea, ahora, dice, si yo hubiese recibido esa cantidad, dices, pues ahora qué, estoy de acuerdo. Pues pagó los impuestos que me correspondan, pues, por haber recibido esa cantidad de dinero por concepto de ingresos, o digo, por ingresos de mi trabajo. Pero si no los generé, dice, pues, ¿cómo? No tengo dónde pagar. Entonces, pues bueno, sí hubo un tema ahí donde se pidió cancelar. Bueno, sí, es un verdadero relajo. Hubo quienes sí tuvieron que pagar, no tuvieron otras opciones, o sea, o por evitarse problemas, dice, ay, bueno, no es tanto, está bien, ya pago. No, claro, ahí tenemos todo mundo que tuvimos que, pues bueno, protestar de esa forma. Pero fíjense, así como hubo muchos afectados, hubo en personas físicas que anteriormente recibían 2 pesos y de repente abren su declaración y dicen, no, ahora te vamos a pagar 10, o bueno, a lo mejor exageré, 5, o sea, en lugar de 2, ahora te vamos a dar 5. ¿Saben qué hacían? Y revisaban simplemente, pum, pum, la firman y la mandaban. Dice, no es mi problema, pero pues yo voy a ganar el doble de lo que yo generalmente recibía cada año. Entonces, si me explico, entonces por esa razón hoy la autoridad está en ese tenor, en ese formato. Sí, rudo, pesado, incómodo, yo lo sé. Yo sé, yo lo sé, yo soy contribuyente, tengo nuestra firma también, de repente estamos quejándonos como firma, me refiero como empresa, como persona moral, nos quejamos pues de todas las disposiciones que hay que cumplir, de los aumentos, de mil y un cosas, o sea, claro. Y por otro lado, como persona física, su servidor, pues también de repente, oye, ¿qué tienes que pagar? ¿Qué tienes que esto? Hijo, sí, pesa, yo lo sé, ahora sí que también soy un ciudadano que quisiera que cada año nos diera o me dieran un saldo a favor, pero pues a veces no es posible por lo que tú quieras y por algunas cosas que a lo mejor no puedes toparlo, te topan los gastos, en varios de los conceptos yo he erogado más de lo que me permiten deducir y es real, ¿sí? La colegiatura, bueno, en fin, el tema, fíjense el tema que no propiamente a su servidor, pero sí aquí en casa. Un tema de gastos funerarios en los que te hacen no te hacen deducible, te hacen, o sea, cuando tú haces el por qué hay ahorita unos planes que se han generado, planes de servicios funerarios que hoy te venden varias marcas funerarias que a lo mejor ustedes bien conocen, que te venden estos planes para que vayas contratando como un seguro, digamos, o sea, que tú pagas ahorita y lo vas a utilizar a futuro. Bueno, se tuvo que utilizar uno. Pero pues eso se había comprado hace 2 años o 3, no me acuerdo, pero digo, no tenía mucho, pero bueno, me refiero, el comprobante fiscal venía desde ese año, pero tú lo quieres meter ahorita porque en su momento no lo pudiste meter porque me dijeron hasta el momento que suceda, hoy sucede, no te lo aceptan. Entonces, sí, yo sé que hay muchas cosas que de repente te traban, no son fáciles. Por eso yo les digo, acérquense a un contador
para que los asesore en esta parte, porque hay muchas cosas, hay todavía muchos detalles, muchos casos muy específicos, y sobre todo, yo sé que tristemente hoy los temas funerarios han crecido, yo sé que si hay que, sería interesante, vamos a buscar ese dato para efectos de cuántos se ha tenido, cuántos, qué cantidad más bien, o porque números sabemos muy bien, el mismo número oficial nos dice de cuántos han fallecido por temas de COVID. Pues que estamos cercados, estamos muy cercanos a los, está el medio millón. Entonces imagínense, medio millón de situaciones que se meten en gastos personales de, pues a lo mejor de la familia o o de la propia persona, bueno, de la familia propiamente más cercana. Son cosas que al final, sí, sucedieron, y digo, obvio, estoy hablando nada más de lo que sabemos, ¿verdad? Del número del número oficial. Muy bien se dice que por ahí hay un número mucho mayor, pero bueno, no entremos en ese terreno, simplemente con ese dato, nada más como que para darnos cuenta de cuánto ha crecido este tema de los gastos funerarios, y que propiamente muchos los agregaron a sus gastos personales, y habrá quienes por desconocimiento, por una mala asesoría, no los estén agregando, y eso pues les puede ayudar, pues, sí, para el pago del impuesto, para pues un saldo a favor que les pueda ayudar a, pues, por lo menos a resarcir un poco la pérdida. La pérdida, sabemos bien que no hay forma de cómo cubrir o cómo sí, o sea, cómo cubrirte de una pérdida humana. Sabemos bien que no hay forma, no hay nada, no hay nada. O sea, ni todo el dinero del mundo te puede sanar o te puede, digamos, resarcir esa pérdida humana. Pero bueno, pues ya que el hecho de que te puedan recibir, que por medio de los impuestos puedas recibir, más allá de si tenían gastos médicos, si hay una pensión, y bueno, eso es otro cantar, más allá de eso, pues bueno, que te puedas recibir por parte de la autoridad, ahora sí que un pequeño saldo, creo que a nadie nos cae mal, ¿verdad? Entonces, ahorita estamos en ese tenor. Creo que es importante que lo revisen, que lo vigilen, que sí se acerquen a un contador, porque les digo, es fácil. Y como así es fácil de decir, pues la presento y la de mañana les puede generar. Y pues sí, tengan mucho cuidado. Si no, yo no les sugiero que metan realmente los gastos que corresponden. Aunque yo sé que no es lo justo, yo sé que a lo mejor gastaron de más, pero tampoco hagan estrategias que no les va, que no son ni las más recomendadas, y sobre todo porque el día de mañana pueden generarles un problema mayor al que podrían imaginarse, ¿verdad? Porque hoy en día, sí, con todo esto la autoridad, pues, ustedes bien saben, está fiscalizando a todo mundo. Ya todos somos, estamos dentro de la posibilidad de ser revisados, de poder solicitarnos una aclaración. Hoy bien saben que hace ya esas conciliaciones, ese match entre lo que recibiste y lo que efectivamente recibiste, y lo que emitiste en tus comprobantes fiscales. Hoy en día, esa conciliación, ese análisis, ya lo está haciendo, cada vez lo hace con una mayor precisión, ya no te avienta, digo, sé muy bien, tengan mucho cuidado también, ahorita comentamos ya al final del cierre, al cerrar este programa, les platicaré esa parte, pero les digo que hay muchos ya requerimientos que están muy precisos a temas de que, pues sí, pues hay una diferencia de tal cantidad, entonces necesito que me aclares esa situación a ti, persona moral, como persona física, es a todos, ¿no? Realmente ya no hay, sabes muy bien, y ahí habrá quienes digan, ah, yo llevo años y a mí no me ha molestado la autoridad. Está bien, qué bueno, has corrido con suerte, pero no quisiera tampoco ni te deseo que te busquen, pero pues tampoco, yo sí más bien te sugeriría que estuvieran al tanto de estas situaciones. Ah, les decía, ya como para ir cerrando el programa. Sí, están llegando muchas, también muchas invitaciones, las cuales no tienen, digamos, un fundamento. Hoy en día la autoridad sí también ya está utilizando el buzón tributario, y que es importante que lo vean. ¿Y por qué lo comento? Y muchos dirán, oye, pues esto pareció un tema más de fiscal. No,
porque en ningún momento bueno, sí, toqué muchos ele varios elementos de fiscal, pero a lo que quiero llegar es para efectos de que las empresas se preocupen y lleven una muy buena administración, así como pymes, tanto micros y pequeñas empresas, como también de forma individual, de forma individual, el cual sí es importante que lleven una administración, una contabilidad propiamente, ¿sí? Que la revisen, que la hagan, porque eso les va a ayudar mucho. Están llegando muchas invitaciones en las que te solicitan, en las que te llaman la atención, y como les decía, hoy en día la autoridad está utilizando ya el buzón tributario, que es el, digamos, es el medio oficial para poderte requerir y en la cual te vaya a solicitar que le aclares tus ingresos, ¿sí? Sobre todo, ¿sí? Sobre todo, porque la autoridad se va más por los ingresos, no te va a cuidar los gastos, eso los tienes que revisar tú, por eso les digo. Cuiden mucho su contabilidad y su administración. Entonces, están llegando requerimientos, están en las que te está solicitando propiamente, te está solicitando que le aclares algunas situaciones que tienes tú en tu haber. Por eso, y hay unos que sí son fake, o sea, no tengan mucho cuidado, no todo también, desafortunadamente, hay quienes están aprovechando de esta situación, entonces tengan cuidado porque sí hay también mucho documento apócrifo que hay por ahí, sobre todo que les pidan, porque hay, en algunos casos hay requerimientos y sí hay cargos administrativos, más allá de la multa, más allá de los recargos y la actualización, en algunos casos sí genera un cargo extra administrativo, sobre todo en el Seguro Social. Tengan mucho cuidado a quienes llegan a pedirlo en efectivo. No, yo le diría en ese parte a la persona, al notificador. Ok, estoy de acuerdo. ¿Cuánto es? Dámelo. O dame el documento, te lo recibo. Y si no se lo quiere entregar, no, pero sí, acérquense. No, no por eso los tienen que embargar. Tengan mucho cuidado, porque también llegan amenazando a embargar. No los pueden embargar. Simplemente es decir, sí, está bien. Debo, ok, estoy consciente. Lo voy a pagar, pero yo me acerco a la autoridad. Sí, me acerco a las oficinas propiamente, a la subdelegación o a la, digo, ya me estoy metiendo hasta con temas de IMSS, pero bueno, hasta el SAT, acérquense mejor ahí y digan, sí, ok, ¿cuál es mi cargo, mi falla? Dame un comprobante, voy, lo pago en el banco y regreso con el comprobante y ahí está. En algún caso nos pasó, o en algunos casos nos pasó con la autoridad del IMSS, en este caso, que sí, que llegó a pedir el pago inmediato de las diferencias y pues ya saben los cargos administrativos. Y sí, se revisó y sí, la empresa dijo, ya revisamos, y dijimos, oye, sí, sí traes ahí un pequeño diferencial, no una cantidad importante, pero bueno, a lo que quiero llegar es al notificador, sí, estoy de acuerdo, voy a revisarlo, pero me voy a acercar. Y en este caso, se acercaron propiamente a las autoridades del IMSS en ventanilla, dijeron, oye, soy fulano de tal empresa, bla, 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 y sí. Te dieron, aquí están tus diferencias con todos los recargos, actualización y los cargos administrativos que conlleva. Al banco regresó, ¡pum! Mejor. Eso de estar entregando en efectivo no se debe de hacer, ¿sí? Y aunque les digan que es la forma y que si no te embargo, no, tengan mucho cuidado, ¿eh? No nos pueden embargar. Y dile, está bien, entra, embárgalo, llévatelo, está bien, adelante. Pero yo mañana me presento, o en ese momento, si es un buen horario, váyanse, en ese momento, pues, haz lo que tú quieras. Yo me voy ahorita a la administración, a subdelegación, y aclaro esta situación. Porque yo no dudo que los notificadores sean oficiales y que sean, digamos, legalmente acreditados por parte de la autoridad. Yo no quiero entrar en el terreno de que todos son malos. Nada más simplemente tengan mucho cuidado, porque sí, hay quienes quieren abusar. Hay quienes ni son y abusan, y hay quienes se hacen su trabajo, como todo, como todo, como todo. No podemos generalizar el funcionario público en todo momento es malo, no. Hay muchos funcionarios que también yo conozco a varios que hacen su trabajo como debe de ser, ¿sí? Entonces, sí, tengan mucho cuidado en esa parte en la que no nos dejemos engañar. No te pueden embargar, y si lo hacen, pues dile, sí, está bien, haz lo que quieras. Yo ahorita me voy o mañana temprano estoy en las oficinas propiamente, ¿sí? Entonces, bueno,
Sí, tengan mucho cuidado. Y como les decía, tengan una buena administración de su contabilidad, de sus gastos, de todo, porque no solo es el impuesto, no solo es el impuesto sobre la renta. Temas de IVA, ¿eh? No, no nos metimos mucho y de repente no nos hemos metido en esos terrenos, ¿eh? En el IVA, porque muy independientemente, ¿sí? De la situación, en la actividad que te. Que te en la que estés realizando y de acuerdo, independientemente del régimen en el que tú estés o te hayan metido a fuerza, aún así tienes la obligación de tener una buena administración, una buena contabilidad para el tema del pago del IVA. ¿Para que te devuelvan? No, pues para que no pagues de más, simplemente. Esa es la situación. Y claro, todo esto ayuda a que si estamos pagando lo justo y lo correcto, te va a ayudar en tu flujo de efectivo. Esa es la forma en que nosotros queremos ayudar a todas las pymes para efectos de que no les falle en su flujo de efectivo, que es, yo sé que es una parte importante y esencial en cualquier negocio y en cualquier proyecto. ¿Ok? Y bueno, pues muchas gracias, muchas gracias. Nos vamos retirando. Gracias por estar aquí, gracias a quienes se conectaron. Muchas gracias, como bien lo decía, ya mandaba, había mandado saludos al buen amigo Víctor. Y a Tania, muchas gracias que están desde el inicio del programa aquí escuchándonos. Por aquí veo pues, un saludo a Jorge González. Si no me equivoco, eres de. Te conocí en el CQ, mi estimado. Corrígeme. El buen Frank, que no nos falla. Y bueno, excelente mini semana. Sí, pues yo sé que muchos laboramos de aquí al miércoles y ya el miércoles, ya desde el miércoles en la tarde o en el transcurso del día traemos el traje de baño abajo de la ropa, ¿verdad? Ya queremos, ya nos urge irnos a quitarnos este amarillo oficina. Muy bien, pues bueno, quienes vayan a salir, de verdad les deseo, bueno, también a Francisco Ramírez, un gran saludo y les deseo, de verdad, les deseo una excelente vacación, una excelente Semana Santa, pues, para los que lo tomen como una semana de reflexión, pues adelante, para quien lo tome como una semana de descanso, está bien, una semana para llevarse a los críos a otro lado, está bien, una semana para hacer cosas en la vida personal, para, no sé, ver películas, leer, arreglar casa, bueno, para lo que vayan a aprovechar su semana, de verdad les deseamos en nombre de mi gran amigo Daniel Romano, que pues no pudo estar hoy, pero bueno, también. Ahora sí que ambos les mandamos un fuerte abrazo, un gran saludo y que tengan una excelente semana. Gracias a Ceprocom, a MKH Producciones, a Vázquez Flores Asociados, la Cantina La Veracruzana, a Yes Intelectual, que pues, nos apoya con la retransmisión de este programa los miércoles por la mañana, a Buena Nota Radio, a Seguramente. Aula Virtual 911 y bueno, pues a todos los que han estado y han pasado por aquí por DFT, de verdad les mando un gran saludo, que tengan una gran semana y nos vemos en la próxima. Adiós.